la sigue en Instagram, porque es un gran dato. Sofi Martínez. Un palo de seguidores tiene, Mira qué cosa. ¿Quién? Sofi Martínez. ¿Y está muy bien? ¿Y qué tiene? Explícale quién es Sofi Martínez, presidente. ¿Qué crees? Es una periodista deportiva que está en Perros de la Calle y está también en ESPN. Y que es muy talentosa. Es muy talentosa y la verdad que para hacer el... se empoderó durante estos 4 años donde finalizó el patriarcado conmigo. Porque cuando yo dije en ese acto que volvimos mujeres y dije mejores, estaba diciendo que este era el año para que se empodere la mujer. Ah, era por eso. Era para Sofi Martínez. Bueno, feliz día de la lealtad, presidente. Marcelo, nos olvidamos de decirle feliz día de la lealtad a los peronistas, ¿no? 17 de octubre. Sí, claro. Feliz día. Debe ser el primer día de. Es a los peronistas, ¿no? Debe ser el primer día de la lealtad en la historia. Que no hay clima en la calle, ¿no? Es como... Sí, clima de quilombo ahí en la calle. El peronismo absolutamente desmovilizado, ¿no? Claro. Porque los dos que convocan son Milei y Patricia. Por lo que estoy viendo, los actos. Sí, bueno. Lo de Sergio es muy reducido. Hay un acto de Massa con Kicillof. Usted creo que no lo invitaron. Y a Cristina tampoco. Pero el candidato Sergio Massa es del Frente Renovador, no es del peronismo. Bueno, pero es lo que él dijo. No hay candidato, es la única candidata del peronismo. Duda, ya que lo tenemos acá al presidente. Patricia Bullrich. Sáquenos una duda, presidente. Sergio Massa, ¿es parte o no es parte de su gabinete? Sergio. No es muy difícil. Massa, el ministro de Economía, no es muy difícil la pregunta. ¿Cómo lo sé? No sé. ¿Y a quién le preguntamos? Como dijo Kicillof, usted no tiene por qué saberlo. Claro. Pero ¿cómo no va a ser parte? ¿Es el ministro de Economía, maestro? Dice, por eso. Se tiene que hacer cargo. Ah, bueno. Claro. Todo de él este gobierno. Estoy jugando libre. Tratando de encontrar peronistas candidatos. Hoy les tocó un día peronista, viste que ellos dicen que cuando es un día lindo, pero medio fresco. Hermoso, pero un poquito bendito. Julio, feliz día, Julio Bárbaro. Feliz día, Julio. Gracias, querido. Feliz día de la lealtad. Feliz día, maestro. Viva Perón, carajo. Viva Perón, carajo. El auténtico peronismo vive en mí. ¿Qué hace falta? El abrazo entre quién y quién, Julio. Perón y Balbín, que volver. Julio. La convivencia democrática. Un abrazo también para Cristian, Felipe. Es otro compañero. Cristian Ritón. ¿No es un poco anacrónico? No, para nada. Porque el peronismo es la ideología que te sale de los huevos. Es el único, peronista que quedó en la lista. No, pero la ideología generalmente sale de la cabeza, digamos. ¿Para? Y la pato que la pato que es JP, pero no es Monto, ¿eh? Exactamente. Más o menos. Sí. No. ¿Festeja hoy o...? No. Perdón, no. A mí, de todos los rasgos de la Argentina de los últimos años, el que más me llama la atención es el anacronismo, ¿no? Coincido, es como un poco vintage. Con independencia de lo ideológico, no importa poco. Último cosa de es un país vintage, Marcos. El anacronismo, ¿no? Todo anacrónico, discusiones viejas, ejemplos viejos. Lo que diría Evita. Como con el modelo económico de los años 50, la sustitución de importaciones. ¿Sabés a quién hay que decirle feliz día? Ni siquiera. Porque en los 50 ya Perón empezaba a ver que la cosa se complicaba, que no se podía redistribuir. Pero pasaron 75 años. No lo dejaron terminar en el 55, hubo bombardeo de la plaza, le hicieron un golpe. Y ahí Perón ya estaba proponiendo otro modelo. Que venga la Standard Oil a hacer cosas más procapitalista. Pero hace 60 años que viven de la misma. La cagada fue los 60 y los 70, que ahí se nos metieron los zurdos, los montos del partido. Y Helbar, que venía del Partido Comunista y era de los rusos, y lo teníamos ahí. Todo ese problema tan interesante para los historiadores. Claro, avancemos, Julio, avancemos. Lo que pasa es que yo me ilusioné con los nuevos. ¿Quién sería el nuevo? Bueno, Macri en su momento. Me ilusioné. Y no me dio ni un cargo. Con todo lo que lo bancaste. El que debe estar contento hoy es Axel, ¿no? Axel sí. Sí, gobernador, hoy tiene su día. Muy peronista. Un peronista. Hoy necesitan de mí claramente de hacer una buena elección. Muy buenos días a todos. Vieron que no hablo más en inclusivo. Muy bien, ya esa pelotudez la dejó. Muy bien. Pasa que viste que estás viral en TikTok. Una pregunta, Axel. El auténtico peroncho. Hicimos una nota esta mañana con una concejal de
el partido de la costa. Vi la nota de Carlos Pagni. Excelente. Hablamos con ella esta mañana. No la por De Jesús, decimos. No, tengo su WhatsApp. Buenísimo eso. Que nos contó una historia bastante tétrica de... de lo que está ocurriendo en la costa. Emprendimiento inmobiliario, aparentemente. Sí, sí, sí. 61 propiedades. ¿Qué tal? No me avisaron. ¿No? Es parte del crecimiento. Hicimos 201 escuelas. Sí, hicimos hospitales. Y bueno, está creciendo en, la construcción. Costa Esmeralda está creciendo. Sí, Costa Esmeralda parece que a Juan Pablo Jesús le fue bastante bien con la construcción. Parece verano del 98. Ya. ¿Hablaron, Marcelo, de la novia, la esposa de Jesús, Alexia Toumekian? No la conozco. La mencionó. Me entero ahora por ustedes. La mencionó la concejala con la que hablamos esta mañana. Una Julieta, me dicen. Capaz. Ex bailarina de Showmatch, conductora de C5N. Una otra Jessica Sirio. Pon el ojo ahí. Te aviso. Ah, me pareció muy fuerte lo que contó Mangel de las Julietas. ¿Escucharon eso de los inflables tienen? Que es como para detectar. Poné el ojo ahí. Unos inflables en piletas, los que son como el cisne ese. Ah, ese es un datazo. Ese es un, me parece no un es datazo. El cisne negro, es el cisne inflable. Si tenés el cisne inflable, sos Julieta, algo así de espectacular, que sube todas fotos con el cisne. Me vinieron a la cabeza muchas de esas. Igual tampoco es difícil identificar una Julieta, ¿no? Si ve que le come la billetera un político, digamos, no puede justificar el patrimonio. No, pero en general no muestra. Es una versión amplia de Julieta. ¿Por qué? La versión no, porque la Julieta es la que se te mete y te saca información. Sí, sí, está bien, entiendo. Es otro tipo de Julieta. ¿Entendés? Pero bueno, nada, está estoy viendo a Toumekian. Muy bien, ¿eh? Toumekian. Toumekian. Ajá. La señora esposa del intendente de Jesús. Sí, ex intendente. Ahora, diputado de la provincia de Buenos Aires en la legislatura de La Plata. ¿No? ¿Usted, Axel, lo vio? Recién me entero, ¿no? Las 61 propiedades, ¿no? No, me estoy enterando ahora por ustedes. Bueno, tendrá que responder ante la justicia. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. ¿La casa de Suharchuk la vio? No. ¿No vio el programa de Pagni anoche? No, no lo vi. ¿No viste la casa de Suharchuk? No. ¿Vos la viste? No. No se puede creer. Puerto se llama el lugar donde jugaron. Es el Nordelta de Escobar. Sí, están tratando. ¿No viste la casa? No, por lo menos invierte en el país, en la provincia. La casa de Suharchuk. Bueno, no la fuga, la deja acá. No la fuga, la deja acá. No, está bien. ¿Esa casa qué es? Albañiles que trabajaron, claro, bueno, veamos el lado keynesiano positivo. ¿Y a Insaurralde lo fuiste a visitar, Axel? No, no sé dónde está. ¿Qué culpa Keynes, pobre Keynes? ¿No? Pobre un gran, que fue un y que son todo chorro, ¿no? Importantísimo en la historia del siglo XX. Sí, o sea, ¿no? Digamos, es el ideólogo de todos estos chorros. No, no, no hay que ver. No. O sea, digamos, sí, esa ideología de mierda es la que hoy Keynes, un economista clásico muy importante en la historia, que ha sido utilizado para un lavado y un fregado. Pobre Keynes. Qué bien que estuviste. Por supuesto. Pobrecito Keynes. Gastar y gastar y gastar y gastar. Mirá cómo canta. Sí, que el Estado participe. Pobrecito Keynes. Keynes era un clásico. Deje de decir pavada. Sentí la motosierra. Javier, te vimos en un espectáculo que te sacan con chaleco de fuerza del escenario. Eso lo siento. ¿Es medio viejo eso? ¿Era una perfo? Eso era teatro, ¿no? Eso era el partido. ¿No era la hora con Rico? Sí, con Claudio Rico. Con Nico Zucalesca. Claro. Eso era en el partido. Había como una piñata. Mi hermana. Eso en varios lados. Sí, pero estaba auspiciado por el partido. Puede ser, sí, no. Y había como una piñata que era como el Banco Central y le daba fa, fa, duro. No, a mí me impresionó cuando te sacaron con chaleco de fuerza. Sí, digamos, o sea... Bueno, pues es que un spoiler es un debate, es un debate, digamos, sí. Es un debate ridículo, ¿no? Que, también anacrónico, ¿no? Porque Keynes ya murió hace mucho tiempo. Sí. O sea, pensá que Keynes murió en el 46. Mami. Sí, estamos otra vez. Aunque es un plan económico hace 100 años. Sí, ¿no? Era otro mundo. Era otro mundo. Claro, okay. Fue un tipo muy importante en la historia del siglo XX, muy importante, claro. Muy influenciado por los tipos de la escuela austríaca. Claro. Por Key, por Hayek, por Mises, por Adam Smith. Sí, sí, sí. Uno de los grandes teóricos de la economía mundial. Él dice que es un burro, Javier. Que era un burro y que escribió un pasquín. Dice Javier, no tenés que ver. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué sé yo? Que la famosa teoría de Keynes es un pasquín. Es lo que dice Milei. Burro lo que las interpreta. No sirve ni para bono.
Javier, por favor. No, por favor, Vicky, no saque la metralleta. ¿Qué tiene que ver Keynes con la Argentina, además? No entiendo. Dice que los kirchneristas son keynesianos, que Kicillof es un neo keynesiano. Porque todo el estado de bienestar, el kirchnerismo se lo apropia, el estado que se encarga de cuidar a las personas, pero nunca se ocuparon de cuidar. Bueno, podríamos decir, Willy, que por ejemplo, Keynes ha tenido alguna influencia en el desarrollo de la economía británica, por ejemplo. Por supuesto. Okay. ¿Qué te parece? Ni hablar, obviamente. ¿Usted conoce cómo le fue a los británicos con Keynes? Muy mal. Mal no le fue. Le fue bien con Margaret Thatcher. Bueno. Margaret Thatcher. Sí. Bueno, es verdad. Más reciente, Margaret. Sí, también, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver Keynes con eso? O sea, digamos, no, te estoy poniendo ejemplos. O sea, digamos, vos me estás poniendo una mierda. No. Yo te pongo lo que funciona. Es muy agresivo. No se puede. ¿Qué pasó? Está tónico Marcelo. ¿Tiene miedo? No, a mí me llama la atención. Me estoy oliendo al miedo. A mí me llama la atención. Casta tiene miedo. Esta idea de agarrársela con los teóricos, ¿no? Con los grandes clásicos. Y es una... Es como enojarse con Dostoyevski o con Edgar Allan Poe. Es una estupidez. Es una enorme simplificación. Claro. Bueno, digamos, o sea, si a vos te parece una estupidez que yo me meta con los que le pudieron la cabeza a la gente, bueno, está bien, allá vos. Ay, Marcelo Longobardi, soy keynesiano y escucho ópera. Ay, bueno, yo no soy ni keynesiano ni no keynesiano. Bueno, simplemente que me parece que Keynes es un personaje fundamental de la historia, como Kennedy. ¿Querés hacerle un monumento? ¡Hacéselo! Javier, ¿escuchó ayer lo que dijo Pagni, que lo van a cagar en la matanza? ¿Que están imprimiendo boletas truchas suyas a propósito? Que el peronismo mandó a imprimir boletas con el nombre cambiado, Milei con Y, por ejemplo. Sí. ¿En serio? O sea, digamos, sí. Qué jugada sucia. Sí, presta atención, porque tal vez lo... Ayer estuvo en Loma de Zamora, ¿no? Estuvo en Loma, sí. Mira, escuchá lo de Pagni. A ver, dale. ¿Sabés lo que está pasando hoy, brevemente, en La Matanza? No. En La Matanza hay imprentas que reciben pedidos de trabajo de gente del peronismo. Para imprimir la boleta de Milei trucha con nombres cambiados, la reparten. Para que le anulen el voto. La gente va a votar con esa boleta y te anulan el voto. Ah, bueno. ¿Te gustó? Sí. Dejan feliz a todo el... Ojo, Javier, ojo con esto, presta atención, ponga a fiscalizar. No, ahí el Dipi. Bueno, ahí está, no, que y Luisito. Claro, estaba reparo, eso estaba renuevo, ¿no? Ah, claro. Digamos, o sea, me prometió que tiene un ejército de 50.000 mozos. Una vuelta. Una boleta y un cortado, ¿no? Una vuelta a Menem también le prometieron que le iban a fiscalizar la elección. Igual me contaron que había un acuerdo. Es más, se llevaron la guita. Gracias por la comparación, Willy. Vinieron los 10 años más estables de la historia. Eso fue en el 2003 fue eso. Ah, bueno, ya 2003 era otra historia. Me contaron que hay un acuerdo Milei-Schiaretti. Que todavía no se puede contar. Ah, mirá. ¿Me mirás? ¿Querés que lo cuente? Me quedé colgado con Keynes. Tal vez una pregunta a nuestro teórico invitado. Me contaron que si hay segunda vuelta, Schiaretti va a declarar su apoyo. El verdadero liberalismo es cordobés. Bueno. Por supuesto. ¿Te va a llamar a votar por Milei? Bueno. No, el liberalismo auténtico es en Córdoba. Ya estamos escuchando a la Mona Jiménez. En los bailes se da el verdadero liberalismo. Ahí se encuentran personas de distinto sexo, bailan, se comunican. Es el cordobesismo. Es el auténtico cordobesismo. Se vende fernet, distintos productos. Ahí libre, está el verdadero liberalismo. Desarrollo. Es así. No es que nosotros acordemos con Milei, sino que Milei no necesita a nosotros. Es más, me dijeron que el vínculo es Florencio Randazzo. La persona, estoy hablando en serio. Que arregló con Milei es Florencio Randazzo. No nos olvidemos de otro dirigente muy importante en Córdoba. Y Florencio lo viene defendiendo a Milei. Sí, pero claro. ¡Florale! Por favor, que sube más, no le pegue más. Mañana se lo pregunto. Pero tenemos que ser inteligente, pero claro, Marcelo. Tenemos que ser inteligente, por favor. Hola, Florencio, buen día. Está con Milei, vamos a hacer tren y bala ahora. Mañana le vamos a preguntar si quieres. Mañana entrevista. Pregúntale, ¿sabes qué? Si se juntó con Karina Milei. ¿Cómo no? El aire, tierra. Le entregué un DNI autografiado. Tengo datos hoy, Y por ahí necesitaba, claro, estaba el DNI rápido.
Preguntale. Sí, si no arreglaron para la segunda vuelta, oh, que Schiaretti le... No va a decir voten a Milei, pero... Yo por la duda saqué el pasaporte. Para hacer la visa. Ya tengo el pasaporte. La herencia para la visa. Para la visa en Estados Unidos no tenés un toque ahí para... mirá Willy. ¿Viste? Eso es la política, sí, lo que plantea Willy. Ahí está. Los acuerdos mínimos. Por pero ahí está, tenemos que acordar entre los que queremos cambiar el país. Pero claro. Esto se lo dije a Cristina y me reputió. Se lo dije a Cristina una vez, sí, por favor. Danos la posibilidad de modernizar esto como hice yo con los trenes. Claro. No, y ella quería seguir con el dedo, y bueno, así no fue. Tranquilo. Tienes razón. El pasaporte, no se olvide. Pasaporte, aporte al DNI también. DNI, ¿verdad? Y aporte DNI. Bueno, más al otro día dijo que él era precursor del dedito, que les hacía poner el dedito a todos para fichar. Para que vayan a laburar, dijo. El sistema de biométrico. Eso, claro. Llaman las migraciones express, esas que hay en Ezeiza, espectacular, que no te piden el pasaporte, la máquina. Sí, pasa que son poquitas, hay que poner más. Bueno, chata, más, ya prometió que le iba a hacer tocar el pianito a lo de la Cámpora, mirá dónde estamos. Lo de la Cámpora te dicen que es el mejor candidato, el tipo más traidor de todo. Hoy en el día de la lealtad, estamos ahora con el acto principal, el más traidor de todo, es el referente principal al que tienen que votar todos los peronistas, pero estamos loco. Se levantó. Es impresionante. Está enojado, Florencia. Escuchando a Randazzo. ¿Quién es? ¿Schiaretti? El único. Necesitamos candidato. Necesitamos un pasaporte para ingresar a Córdoba. ¡No! Corteño, subsidiado, que quieran este verano venir a chorear a Carlos Paz, van a tener que pagar el doble. Le voy a dar un dato importantísimo. Gobernador, permítame que le dé un dato importantísimo. Ayer el ministro Juliano, de Transporte, anunció que los porteños el que quiera, van a poder renunciar al subsidio. Por fin, yo se lo sacaría directamente. Dejemos de esta extorsión emocional. Digamos directamente, señor Juliano, porteños culiados subsidiados. No pueden seguir pagando menos que el resto del país. Señores habitantes del AMBA, ustedes son privilegiados. Tienen que pagar el boleto lo que vale. 800 más. En Córdoba, ¿cuánto pagan? No pagan 7 gamas. Pagamos muchísimo más. No van a pagar 7 gamas. ¿Qué van a pagar? Pará. Hace mucho no te sube un bondi. Pará, vale 200 pesos. Pará, flaco. 150. ¿Quieres llevar 800 pesos? ¡Está loco! ¡Está loco! Además tampoco es justo. Muchos actores van a Carlos Paz en el verano, hacen la temporada. Juntan dos o tres. Es verdad. Hay algunas obras que... Salimos en el Bailando y con esto llenamos toda la temporada. Eso es un poco cierto. Restándole trabajo a los cordobeses, a los humoristas cordobeses, que son muy graciosos, con Nacho Buenaventura, Negro Álvarez, Mario De Valle, Capocho Orellana, esos son humoristas. Hay que terminar con Tarico también, otro subsidiado, reiteradas veces ha venido a afanar a Córdoba. No lo podemos permitir. Es Santa Fe, pero reside hace mucho acá, pero se autopercibe porteño. Una vergüenza. Tarico es un sitio que ha ido a afanar mucho a Córdoba, ¿no? Mucho. Un ladrón. De la ciudad de la arte, al quality, al luxo de Carlos Paz, al Hollywood. Y atención la temporada que viene, ¿no? ¿Cómo viene? Ya tenemos fecha. No puede ser. Y ha entrado gratis a Zebra. Una discoteca muy famosa. Y lo encontraron, ¿no? Me han pasado cosas. No puede ser. Que vengan a disfrutar de Córdoba. Gobernador, tranquilo. Sabe que el cumpleaños Maite hoy, ¿no? Feliz cumpleaños, Maite. Salúdela. Un poco más de entusiasmo. Más de onda. Feliz cumpleaños. Gracias. Nos alfajorcitos. Florencio, es el cumpleaños de Maite hoy. Bueno, feliz cumple. Traje el DNI nuevo. Maite Peñoñoni. Florencio Randazzo. Usaba mucho el tren. Y le avisamos a Javier Milei también, Javier, que
su cumpleaños. Feliz cumpleaños, zurda. No es zurda. Nací el 17 de octubre, pero no fue mi decisión. Mira, Patricia, que la sacó de Maite. O sea, digamos, no, pero o sea, ya vamos a hablar con esa montonera. No, papá. O sea, digamos, noté cierta animosidad en contra de Lam, en contra de mi novia. ¿En serio? No, mira, Monsalta, me gusta. Es otro lugar que afuera. Mira todo. ¿Saca Lam? A ver, usted no puede cancelarse. Un programa de tele tampoco. Opina, no, viste, no, no es. Javier, usted no está demasiado dogmático. No, no sé, digamos. No es liberal eso, ¿no? Ser dogmático. No. Es la antítesis. Soy realista, si no les gusta que hable con la verdad. Bueno, pero es una pregunta de fuego. Con la verdad no ofendo ni temo, Macabeo 0,39. Si en boca la respuesta, si en boca la respuesta a esta pregunta, me rindo ante Jaime. A ver. Atención. Usted sabe todo de la teoría económica, ¿no? Hoy me toma examen. Una sola pregunta. Sí, ¿vos una pregunta? Sí, okay. Sí. Usted sabe de los teóricos, de Keynes, de Marx, de Mises, de todo Hayek, de Friedman. Todos empobrecedores. Salvo Friedman. Bueno. ¿A qué universidad emblemática pertenecía Keynes? ¿El emblema de qué universidad es Keynes? No, o sea, digamos, por las políticas que implementó, a la UBA, claramente. Animal de Dios. Del mismo modo que Friedman, momento, está identificado con la Universidad de Chicago, Keynes pertenece estructuralmente a una universidad famosa en el mundo, de las más importantes del mundo. ¿Estudió con Boucher? No. Pregunta, ¿de qué universidad salió y es un emblema John Maynard Keynes? Digamos, o sea, no sabe nada, digamos, Columbia Pictures, Cambridge. Es raro que Javier no sea. Ay, Cambridge, ay, o sea, digamos, ¿y eso es garantía? No, o sea, digamos, no, pero tiene que saberlo. Es un zurdo empobrecido. No diga eso. Che, está escribiendo la gente Randazzo enojadísima, con lo que dijimos de... ¡Estás hablando al pedo! ¡Están re caliente! ¡Eso es una opereta de masa, dice! Mañana se lo preguntamos. ¿Cómo se están tirando con... Y Florencio me manda un videito. ¡Masa! Ni de la UCD. ¡Masa! No sé. ¡Masa! De la izquierda. ¿Cómo, Patricia? ¡Masa! ¡Masa! ¿Qué? ¡Masa! Hola, Patricia, buen día. ¡Masa, que más aplauda! ¡Masa, que más aplauda! Ayer, como me aplaudieron a mí, gracias, Horacio, por tu presencia. Estaba medio mal de... ¿Otra vez? Sí. Estaba medio mal de... Estaba mal la red. Sí. Un pato, ¿no? No sé si escuchó. ¿Vos lo viste, Lucas? Sí, sí, Jorge Macri, que metió un pato. ¿Eso? ¿Tenés el pato? Es espectacular. Cuando quiso hablar Horacio, le dijo vamos, y no tenía voz. Sí, sí. Bueno, y Jorge Macri imitó un... ¿Vos lo viste eso? Sí, imitaron un pato. Y con no pato como mucho, presidenta, porque no tengo ninguna duda de que Patricia va a ser la próxima presidenta. ¡Vamos! Dice Horacio. ¡Pato, pre! ¡Vamos! ¡Pato, pre! ¡Hay un pato! ¡Pato! Ese fue Jorge Macri. Sí, se ruido el del pato. Estamos mal, estamos en el horno. ¿Cuál es el ruido? Esta gente no escuché un pato en su vida. ¿Por qué Jorge Macri imita un pato? No, bueno, pues no, aparte, no estamos todos locos. La pandemia nos destroza. Hay efectos muy... Horacio, hay que hacer un psicotécnico. Horacio que estaba fónico. Estaba tragándola. Bueno, y Pato ya dijo que Fabi Cantilo la está ayudando, protegiéndola y con cosas. Fue la prima. Ella me trata de usted, feliz cumple, Maite, antes que nada. Gracias, pero ella me trata de usted. Maite, esta noche en LAM, vos sabés lo que tenés que decir. Vos sabés lo que tenés que hacer. Vos sos buena. No, vos sos buena. Yo confío en ella. ¿En Morando? No. Tengo observado. ¿Morando? Ya vamos a hablar. Pero... No, ibas a decir lo de Fabi Cantilo. Fabi, porque me trata usted, me dice, la estoy curando, porque está ojeada. Claro. Ah, es verdad, sí. Estoy medio con la voz nasal y... Igual el ojeo de cabeza. Sí, pero... Venís mal, claro. Me dijo, pulserita roja... Te tenés que cuidar y bueno, lo vamos a hacer. Todo. Yo estoy igual con limpieza. Debo estar ojeado también, ¿no?
Sí, sí, Marcelo, sin duda. Sí, te está enojeando. Sí, te está enojeando. Ahora le digo a Fabi que te cure. Le digo a Fabi. Sí. Mira, y podés tomar lo que quieras. No, para. Podés tomar lo que quieras, ¿eh? Porque a mí me joden con que tomo vino, con que tomo cerveza. ¿Y? ¿Y cuál es? ¿Vigilante? Son todos vigilantes. Son los cucas que dicen, mira, la borracha. ¿Y qué? ¿Vos no te fumás un faso? ¡No! Ellos no eran para la libertad, el aborto legal. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No. ¿Ahora son conservadores? Una copita de vino tinto, por eso. Pará, si lo pensás, no está mal lo que dice. Yo le hice la entrevista ayer. Yo le entrevisté ayer en Crónica. Uy, ¿cómo estaba? Tiró varios tragos. Sí, sí, le dije, tenés cultura alcohólica. Tiró varios tragos. Que tuvo cinco, ¿sí? ¿Y cuál es? 55. Ah, bueno. 5-1. Me hicieron una vez un... 5-1. Un examen de alcoholemia, me dio 5,0,1. Bueno. El límite es 0,5. Si te dio 5, coma etílico. ¿Sabes qué? ¿Te moriste? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Soplé la pipeta y la derretí en la banco. Porque yo no soy vigilante. No soy careta. ¿Sabes qué? Yo tengo cultura alcohólica y vos, Chiche, que tenés cultura gastronómica, porque vivís morfando. Vos morfás todo. Todo lo que hay en la mesa, acá cuando llegás, te lo morfás. Sí, Patricia. Como buen kirchnerista, te morfás todo. Te morfás todo. Tranquila. Te morfás tranquila, todo. Tranquila, ¿eh? Se trabó. ¿Qué? Yo digo, Chiche Comilón, como dice de mi borracha. Bueno, entonces, está re dura. Por favor. Tranquila. Además, esto tiene un basamento filosófico. A ver, ¿cuál? Cultural, filosófico, le estuvimos hablando con Kovalov. Los caminos. ¿Dónde está Kovalov? Son malos. Sí. ¿Qué nación está? ¿Sabes qué? Está trabajando. Está con México. ¿Sabes qué? Está trabajando. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ¿sabes qué? Ya lo ¿qué te haces el picante? ¿Vos morando? Porque viene un kirchnerista, te cagás en las patas. ¿Qué me voy a cagar? ¿Con nosotros? No. ¿Con nosotros? No, sí, no. Bueno. Vale, sí. Sí. La maltrataste a Vidal. No la maltraté. A Vidal. La maltrataste a Vidal. ¿Sabes qué? Yo estaba en el estudio Taser, te aplicó. No me jodas, ¿eh? No me jodas. ¿Tienes que hacer el machito acá? Tremendo. Yo no veo el macho. Ah, ¿tienes que hacer el machito acá? Bueno, ¿no te gustó que lo incorporé a Horacio? Y me parece mal. Tomá, te lo robé. Tomá. Lo robaste. ¿Qué esperaba? Sí. Jefe de gabinete. Bueno, por algo tiene que servir el pelado. Entonces vamos a hacer una... Vamos a hacer una cuestión filosófica con Santiago. Que lo queremos implementar a partir de... conocimientos que él tiene y que seguramente bueno, no se diluya en el discurso, sea concreto. Hola, hola, Santiago. Santiago, ¿cómo está? Alguien que ponga un poco de tranquilidad, de calma. Alguien que ponga un poco de sensatez, un poco de tino y gargamusa. Un poco de sensatez. Justamente yo basándome en Patricia, que es una liberal de verdad, que hace un culto del disfrute. Quería leerles esta poesía que se llama Vino con Soda, del poeta Jorge Kastner, y que habla de que justamente Patricia es el vino y Horacio es la soda. Esa es la unión que la tenemos mezcla, que celebrar. Perfecto, la mezcla son buena. Al vino, chicos, con soda no. Al que toma vino no le gusta la soda. El vino se toma solo, se arruina. Pero todo lo que está, todo lo que se mezcla es mejor que lo que es. Bueno, sí, es mejor que el vino. Willy sabe. Bueno, Willy sabe. Pues una cosa es el vermú, otra cosa el vino no se toca. Chicos, que el vino solo no alcanza, hay que meterlo con soda. Claro, independencia del vino, que tenés razón, perdón. Sí, Santiago, sí, ¿no? Sí. La idea de mezclar sí, me gusta la idea, buena. Sí, está atención. Bueno. Atención. A ver, Santiago. Dice así, yo ya no quiero más gin con pepino, probar mil tragos para hacerme el fino, no veo la hora de estar con amigos para festejar. Ya no me cabe más tomar cerveza, porque me deja muy de la cabeza. Siempre un sifón hay que tener bien cerca para preparar. Vino con soda vamos a tomar. Vino con soda voy a preparar. Vino con soda para festejar
y que no se hable más. Esta es la poesía. ¡Bravo! ¡Qué prosa! Ah, pensé que de Jorge Kasmer de los Sultanes. ¡Ah! ¿De los Sultanes? ¿Usted? ¡Ah, real! A mí me sonaba, claro. Agente, agente, arrésteme pronto. ¡Ah, es re! ¡Ah! No, no, ahí va. ¿Cómo me estás jodiendo? Pero claro. ¿Existe esto? ¿Vino vos? Sí. Yo ya no quiero más sin con pepino. Probar mil tragos para hacerme el fino. No veo la hora de estar con amigos para festejar. Ya no me cabe más tomar cerveza porque me deja muy de la cabeza. Muy bien, saciado. Siempre un sinfón hay que tener bien cerca para preparar. Y dice, canten vino con soda, voy a preparar vino con soda para festejar y que no se hable más. Vino con soda. Es el giro popular de Kovalov, ¿no? Espectacular. ¿Cómo no? Mirá cómo. Yo creo. No nos con esto. Cuenta, sí. Gracias, Santi. Con esto sumamos 4 puntos. Sí, bonito, ¿eh? Bonito. 5,0, 5,1. 5,1. ¿Qué va? ¿Qué va? Escuchen esta letra. Es poesía pura. No. Dios mío. Escucha. Escucha. Vamos. Esas trompetas. Esa ay, Dios, alegría no impostada de los sultanes, claro. Es con la que tenemos que ir a votar me este domingo. Me encantan los sultanes, me encanta. Ay, tenemos que saludar a Carlos Pani, me parece. Sí, sí, hola Carlos, buen día, buen día, Dios Carlos. Mío, hola, bueno, Carlos. Derrapamos, ¿eh? No, nunca pensé que Kovalov iba a terminar cantando los sultanes. Nunca lo vi así, ¿eh? No. Ya, lo que hace una campaña, es que son los momentos decisivos. ¿Usted no escucha a los sultanes, Carlitos? No. No los conozco. No le escucha música clásica. Los sultanes me hacen acordar a qué? A los varones del conurbano. Claro, exacto, muy bien, varones sultanes, muy bien. Bueno, gracias a la gente de Twitter y de Instagram que nos manda saludos. Un abrazo grande para Francisco Crespo. Graciela Kaufman dice, lloro, sos lo más, Carlos, saludos de Bahía Blanca. Marina también nos manda saludos. Matías Fontán también. Casimiro Bellavista dice, buen día Carlos, te dejo uno tranqui. A ver. No. Casimiro. No, eso es. No. No, es muy fuerte. No, por favor. No. Dios mío. Acá el procurador Contegrán me dice Cambridge. Estaba escuchando. Ah, claro. El procurador te escuchaba. Cambridge, claro. Dios mío. Me llama la atención que Milei no sepa. A tu pregunta, ¿no? Me llama la atención que Milei no sepa eso. Sí. Bueno. No sabe tantas cosas, qué sé yo. Alicia Marta Scaiano dice, hola Carlos, los estoy escuchando, esperando el pase. Fue mi cumple el 10 y el mejor regalo es que me saludes. Se te extrañó mucho, bienvenido. Bueno, feliz cumple, Alicia Marta. Bueno, cumple. Natalia también nos manda saludos, nos ves vía YouTube. Matías, nuestro amigo, mira, dice, manda un saludo al querido español Gonzalo Fernández Castaño, Marcelo lo conoce bien, sí, que terminó en el puesto 20 del Acciona Open de España. Un gran amigo. La Gonzalo semana de su cumple número 43. Un gran amigo, le mando un abrazo a través de no sé quién. Sí, Matías. Matías. Bueno, gran amigo, Gonzalo. Gracias también a Víctor Hugo Pedroso, que nos manda. Uy, no. Para. Cuidado. Este es fuerte también, ¿no, Carlitos? A ver. No, este no se puede. Va. El director de la universidad, hablando de Cambridge, mira, se reúne con los rectores de las facultades de biología, matemáticas y filosofía y da un rezongo a los biólogos. Ustedes gastan un dineral en laboratorio y esto es inaceptable. ¿Por qué no hacen ustedes como los matemáticos, que solo necesitan lápiz, papel y una papelera? O mejor aún, como los filósofos, que solo necesitan lápiz y papel. Un budista está vendiendo. ¿Terminó ahí? Acelerado, Carlos. ¿Terminó? Tiene que ser un punto. Sí. Claro, no le metió. No, siguió. Siguió. Pensé que era el remate, pero siguió. No. Seguiste de largo, como el tren. En cuotas. Un budista está vendiendo pulseras a 5 euros y alguien le paga con un billete de 20. El budista se da media vuelta y dice, ¿y mi cambio? El cambio solo puede venir del interior. Muy bueno. ¿Qué pasa, Carlos? Pasa que viene tirando una goma, Carlos, de acá llega cansado, chico. Sí. Dos centuriones romanos hablando. Sí. ¿Cómo se llamaba aquella serie de los 80?
de lagartos extraterrestres? B. ¿Eh? Dice, ah, por el culo te la hinco. ¡No! Ah, claro, porque B es 5 en números romanos. No. ¿Cómo está? Ese es muy bueno. Respira hondo. Llénate de lo que te hace bien. Cambia el aire como este pase que auspició Medife. La cobertura médica que te da un respiro con los mejores planes a la medida.